El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio. Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN Medellín. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, aquí está, aquí llegó DIN Radio. Ese tema de fondo es el himno de la Copa Libertadores. Señoras y señores, niñas y niños, hinchas del Poderoso, la noticia con el resultado de ayer entre el Once Caldas y Río Negro es que Medellín matemáticamente está ya en la Copa Libertadores del 2019. Ahora a esperar otra serie de resultados para mirar si el Poderoso queda dentro de la fase de grupos o en la zona de repechaje que llaman en las fases iniciales de esta competencia internacional que todo club del continente quiere estar y quiere participar. Estamos felices por este otro logro del Deportivo Independiente Medellín y vamos por otra hazaña a la ciudad de Bucaramanga. Este espacio con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, Acatemotos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país, y también estamos con Colanta. Bueno, hay muchos temas para el día de hoy. Entrenó el Poderoso,
Ya a esta hora creo que está volando el equipo del pueblo hacia la ciudad de Los Parques. Prepara también Medellín el partido del próximo lunes en la categoría menor de la sub-17, torneo nacional final que se iniciará el lunes en Tuluá. Bueno, hay muchas noticias para hablar del poderoso de la montaña. Para recordarles que todavía quedan algunas camisetas de la edición especial, la camiseta azul, todavía quedan algunas ediciones especiales en los bajos de la tribuna norte, así que aprovechen para hacerse a esta camiseta conmemorativa, 105 años del Deportivo Independiente Medellín, año que no olvidaremos. Tengo la fe de que no vamos a olvidar, porque confío en una estrella más y porque este título estará precedido de una gran campaña. Una muestra de fortaleza mental, una muestra de querer salir adelante. Eso es lo que ha hecho el Deportivo Independiente Medellín en esta segunda parte del año. Supo sortear los malos momentos, las críticas fuertes, ácidas que se recibieron, y ahora está a puertas de estar en la semifinal y por qué no soñar con el título de este 2018. Voy a saludar a otro integrante de la familia de DIN Radio, está en línea de 500, soy don Julián Johnson. Don Julián Johnson, Wikipedia Johnson, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Oscar. Saludo del para usted, para todos los oyentes, la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín. Siempre de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, 14:40 AM de Colmundo. Señores, ya se viene un compromiso importante. Mañana a las 6 de la tarde nuevamente vamos a vibrar con un buen partido del Independiente Medellín, donde ha conseguido 3 goles, pero eso no va a relajar, porque al contrario, el técnico Octavio Zambrano ha demostrado, y le dijo en las declaraciones de ayer, que precisamente que se juega de igual como local o visitante, y la hinchada está confiada, más no relajada, de que Medellín va a conseguir la clasificación a semifinal, esperando que pase con Santa Fe y con Deportes Tolima, que el equipo pijao gana la serie 2-1 momentáneamente. Bueno, los ánimos en Bucaramanga están caldeados, la gente no se resigna, los hinchas del equipo Leopardo siguen soñando y pensando que pueden remontar este marcador amplio, que me parece a mí es contundente. No creo que el poderoso vaya a perder la clasificación, pero allá en Bucaramanga, y un adelanto por favor, don Julián Johnson, que usted me contaba internamente que allá prácticamente se mueve toda la sociedad del fútbol, motivando, animando a la hinchada para que vayan al estadio y para que vayan con la mejor actitud. Sí, la parte de comunicaciones del Atlético Bucaramanga están implementando un video motivacional para que la gente asista al Alfonso López, colocando imágenes de compromisos importantes que ellos tuvieron a través de la historia, 2 de ellos, y fueron contra Deportes Quindío, 1 en 1990, cuando un argentino, Pedro Manuel Olaya, con un gol de 40 metros le dio la clasificación al conjunto búcaro, conjunto dirigido en ese entonces por Tucho Ortiz, y le da la clasificación a los cuadrangulares finales, donde Atlético Bucaramanga quedó tercero, que recuerdo que la tercera casilla la recibió en un partido donde le ganó por la mínima Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot con gol de penalti. Recuerdo muy bien que fue fortísimo Oscar, que lo convirtió el uruguayo Héctor Gerardo Méndez. Y el otro, el gol de Orlando el Fantasma Ballesteros, del equipo de Carlos Mario Hoyos, cuando contra Deportes Quindío consiguió un empate heroico y clasificó también a aquella final en el año 97 contra América de Cali, que la perdió contra el conjunto Escarlata, dirigido por un ex Medellín, por Luis Augusto el Chiqui García, y que el gol fatídico del equipo de la ciudad de Cali lo convirtió en un hombre que pasó un año después a Deportivo Independiente Medellín, Adolfo el Tren Valencia. Pero los hinchas del Poderoso también tenemos que meternos en la cabeza que el Poderoso ha conseguido cosas importantes en ese escenario. Por ejemplo, el de ayer, y les cuento, Medellín fue el que prácticamente le puso el descenso al Atlético Bucaramanga en el año 2008. Ah, bueno, sería hacer un video, ¿no? Recordando eso para hacer el contrapeso de lo que están haciendo en Bucaramanga. Sería muy chistoso. Le cuento, mi querido Julián Johnson. No, y de esos 4 goles, Oscar, qué bueno que colocaron uno que convirtió a Nilson Córdoba en el Estadio Norte. Eso fue viernes en la noche. Recibió el balón por izquierda y sacó un zapatazo que no la pudo ver el arquero Brian López, arquero que en ese momento pertenecía a su pase a Independiente Medellín, pero estaba a préstamo al conjunto canario, que era dirigido por Víctor Luna. Otro de ellos,
ojalá pudiéramos nosotros recopilar la imagen del golazo de James Orlando Ramos contra Atlético Bucaramanga en el 2003 desde fuera del área, venciendo a José Fernando Castañeda. Y también nos podemos remitir, Oscar y oyentes, al año 2003. Perdimos en el partido de ida con un gol que fue un error de la defensa Independiente de Medellín, pero que acá en el estadio Atanasio Girardot, con ese golazo de David Fernando Montoya, lo catalogo como golazo por lo siguiente: Bucaramanga estaba presionando, la concepción de la jugada, donde se la tira de cucharita, Mahler Tresor Moreno, se abre William Vázquez Chacón, la tira hacia atrás y llega para empujarla David Montoya, que la sacaron prácticamente 2 metros después de la raya de línea final. Fue el gol, todo el mundo nos quedamos expectantes porque fue el minuto 75 y donde la hincha del Poderoso celebró a rabiar ese gol, porque Medellín llegaba y llegaba y realmente el Bucaramanga no fue de mucho peso, pero se armó bien en defensa. Solo tuvo una opción con Néstor Maravillita Cuadros, que contuvo muy bien David González. Entonces yo creo que esas imágenes también nosotros las podemos tener como archivo y para motivar a todos los jugadores, la hinchada, que seguramente, y lo digo seguramente, Oscar, y usted me conoce, que no lo hablo ni con prepotencia ni nada, pero el momento es el momento, y lo que tiene el Medellín actualmente le da para pensar a uno que Medellín va a clasificar, sea contra Deportes Tolima o contra Independiente Santa Fe. Ok, sí señor, hay que ir con los pies bien puestos en la tierra, no se ha ganado nada. Se llenará el estadio Alfonso López. Ellos tienen un buen equipo, eso no se puede negar. Están esperanzados que el pelado Juber Asprilla pues pueda darles una mano. Saldría Johan Caballero de la nómina titular, ingresaría Juber Asprilla. Ese sería así el onceno de Serrano, de Flavio Torres, que dirige tras bambalinas. Y la noticia del Deportivo Independiente Medellín la dio hoy el galeno Edgar Méndez, es que no viaja Juan Fernando Caicedo. O por lo menos, no sé, todavía no tengo la lista de viajeros, pero por lo menos lo que escuchamos en entrevistas, y vamos ahorita a repasar estas entrevistas que se entregaron en la mañana de hoy, dijo el médico que no permitirá que Juan Fernando Caicedo enfrente este partido contra Atlético Bucaramanga, porque debe recibir una atención especial y hay que cuidarlo. Es un jugador importante. La noticia hoy en la ciudad es Juan Fernando Caicedo. Mire cómo cambian las cosas, mi querido Julián Johnson. Todo el mundo, o una gran mayoría, odiaba a Caicedo, no lo querían ver en el Medellín. Ahora todo el mundo preocupado por la salud de Juan Fernando Caicedo. Y esto es para que lo tengan en cuenta los muchachos, algunos futbolistas que apenas están empezando. El fútbol da revanchas, la vida da revanchas, no hay que desistir, hay que persistir, hay que seguir insistiendo. Si usted cree en su talento, en lo que tiene, siga dando la lucha, que las cosas van a cambiar si se lo propone. Eso lo hizo Juan Fernando Caicedo. Soportó, cargó las críticas y en lugar de ponerse a llorar sobre la leche derramada, en lugar de dejarse avasallar por todo tipo de comentarios, pues decidió más bien enfrentar la situación, poner lo mejor de sí, y ahora todo el mundo habla de Juan Fernando Caicedo, que es el compañero, el parcero de Germán Ezequiel Cano, y es un hombre importante en el engranaje que tiene el profesor Octavio Zambrano, mi querido Julián. Y lo otro, si no viaja Juan Fernando Caicedo, yo quiero que la hincha del Poderoso le brinde la mejor energía a Giancarlo Blanco. O sea, le voy a explicar, puede viajar, pero para acompañar al equipo, puede que haya viajado, todavía no tengo esa información, puede que haya viajado, pero lo que dijo el médico Edgar Méndez es que no va a dejar que lo tengan en cuenta para este partido, que más bien quiere hacerle un seguimiento a su recuperación y tenerlo para las semifinales, porque también están convencidos ahí al interior de que vamos a seguir avanzando en estas finales del fútbol colombiano. Y lo que quería decir, en caso tal que no pueda actuar Juan Fernando Caicedo, de buen presente con el Independiente Medellín, 9 goles en el año, 4 en el primer semestre, 5 en este semestre, le brindaríamos la mejor energía, 1 a Giancarlo Blanco. No se nos puede olvidar que Blanco nos dio una mano importante en el triunfo, la remontada contra América de Cali en el Pascual Guerrero. Y la otra, si va desde el vamos, el jugador Leonardo Castro, no nos podemos olvidar que en el primer semestre, Medellín, cuando ganó 2-4 al equipo Atlético Bucaramanga, Castro se jugó un partidazo.
Empató, todo el mundo pensó que había hecho un gol de cuchara, pero no, un pase a Daniel Cataño y fue autogol del defensor de Atlético Bucaramanga. Pero el otro gol que hizo ya oficialmente Leonardo Castro, espectacular, porque fue una recuperación de Medellín. Un pase largo a primera intención de Germán Ezequiel Cano y mejor la definición del número 23 del poderoso de la montaña. Está dado, Oscar, que Medellín clasifique a la semifinal contra Deportes Santa Fe. Y la buena noticia, en las redes sociales está saliendo una imagen que Medellín ya lo están anunciando como un inquilino más de la Copa Libertadores para el año 2019. Pero me gustaría que el Medellín de una vez, Oscar, acumule mañana 82 puntos oficiales en el año para dejarlo ya más tranquilo. Porque el Once Caldas de Manizales perdió por la mínima. No, pero ya no, ya matemáticamente ya se hicieron todos los cálculos, mi querido Julián. Y el enfrentamiento entre Junior y Once Caldas, se van a quitar puntos ya. Si llega... Para poder alcanzar a Medellín tiene que ganar prácticamente todos los partidos que vienen hasta la final y quiere decir que serían campeones. Entonces, ya quédese tranquilo, ya estamos en la Copa Libertadores. Ah, bueno, espectacular, una vitrina más. Es que hagamos un balance, Oscar, discutido o no. Yo sé que Medellín ya debe tener pantaloncitos para los torneos internacionales. Y cuando hablo de pantaloncitos, porque Medellín desde el 2014 hasta la fecha que llegó esta administración con José Raúl Giraldo, Medellín ha ganado título, ha disputado finales. Venga, hablo de que se quitarían puntos en caso de encontrarse en semifinales. Sí, está bien, pero entonces siendo así, Oscar, lo que quiero llegar es que, discutido o no, mire que esta nueva administración le entregó un título, subtítulo. Yo sé que detrás del primero todos son últimos y eso sí es verdad. Yo, por ejemplo, nunca me conformo con un subcampeonato porque eso a mí me parece que no es consuelo por un equipo grande como lo es Independiente Medellín, pero se consigue un título con Leonel Álvarez. Y en torneo internacional ya el DIM está figurando en Copa Libertadores y en Copa Suramericana. Pero ya hay que pensar para el próximo año que hay que trascender. Ya Medellín no se puede quedar en las primeras vueltas y esperando que no, que en la fase de grupo no. Entonces quedamos de terceros, que la licencia es la Copa Suramericana. No, ya Medellín tiene que empezar a pensar su parte directiva, los hinchas, los mismos jugadores, a meterse una mentalidad en la cabeza de que Medellín tiene que ser protagonista. Porque es que hablábamos en los 105 años, que el 2003 la mejor participación de Copa Libertadores. Claro, Oscar, porque es que mira, yo recuerdo muy bien. ¿A usted no le convence esta nómina para enfrentar una Copa Libertadores? Me convence si le meten dos o tres refuerzos de categoría para que arropen al resto de jugadores. Yo sé que estamos todos emocionados con el presente de un jugador como Brian Castrillón, que el momento goleador de Germán Ezequiel Cano, lo de Ricaurte, pero sí Medellín necesita, por lo menos en la columna vertebral, jugadores que ya hayan tenido torneos internacionales, que saben que cuando hay que conseguir un resultado, cómo manejar un rival, cómo tirarla hasta la banda de la esquina y sostener la pelota, porque mire que en la actualidad los equipos brasileños y los argentinos están metiendo mucha presión con esos equipos porque están haciendo... rimbombantes ahora. Pero venga, yo le propongo algo. ¿Por qué no damos el primer paso y después damos el segundo? El primer paso es que tenemos que ir a Bucaramanga a sellar la clasificación. No, ese es el primer paso. Dejemos la Copa Libertadores para el año entrante o para cuando termine el torneo y ahí empezaremos a analizar y a mirar, bueno, qué necesita Medellín para ser un equipo competitivo en este torneo internacional. Pero le propongo que nos centremos y nos metamos en el torneo colombiano. Sí, ya estamos clasificados en la Copa Libertadores. Hay que esperar otra serie de resultados para mirar si quedamos dentro de la fase de grupos o quedamos en el repechaje. Pero primero metámonos en el tema y mire que eso es lo que estábamos hablando y usted también lo dijo, no podemos perder el rumbo, no podemos perder la cabeza, no podemos meternos en otro tema cuando primero tenemos que solucionar otro. El primer tema que hay que solucionar ahorita es la clasificación. El otro tema que hay que solucionar después de la clasificación es la semifinal. Después de la semifinal viene la final y después de la final ahí sí empezamos a mirar qué es lo que necesitamos para el año entrante. Y eso que ya hubo una reunión, ya se están haciendo evaluaciones, ya se ha reunido el presidente con gran parte de la junta directiva y del cuerpo técnico, analizando y evaluando rendimientos de este segundo semestre. Entonces, lo invito a que nos metamos en este partido contra Atlético Bucaramanga, que ese es el paso número uno. La Copa Libertadores en este proceso es como el paso 4 o paso 5. Claro que hay que empezar a mirar y a organizar desde ya, sí, pero primero concentremos en este tema porque si no entonces nos vamos a distraer, vamos a dispersar la mente y de pronto eso nos puede desconcentrar.
No, y yo creo, Oscar, y se lo voy a decir a usted con todo respeto, no es dispersar la mente, es un pensamiento propio. Y es que si Medellín le llamamos el poderoso, tiene que pensar en... No, sí, no, yo le entiendo que usted tenga esa posición, es válido. Lo que yo le estoy no le estoy diciendo que no puede opinar sobre el... que no opina o que no piense así, puede pensar así. Lo que yo quiero decirle es que hay una prioridad en este momento y es ir a Bucaramanga a traer la clasificación. Y ya vamos a empezar a meternos en otros temas. Yo le propongo, le hago esa proposición. Ya usted expresó que hay que reforzar, que hay que buscar la manera de tener un equipo sólido para enfrentar la Copa Libertadores y mejorar lo que ya hemos hecho. O igualar por lo menos esa gesta que ya se hizo. Pero yo le digo que ahorita primero es Bucaramanga. Y hablando de Bucaramanga, por aquí me confirman que no viajó Juan Fernando Caicedo. Como lo dijimos, no iba a ser tenido en cuenta para este partido. No sabía si había viajado o no, pero ya me confirman que no viajó Juan Fernando Caicedo. Y el jugador que sí viajó fue Elvis Mosquera. Ah, bueno, entonces ahí está el reemplazo. Y eso también no podemos hablar de... Yo sé que Caicedo tiene un gran presente con el Medellín. Algunos pensarán baja sensible, pero yo... no lo consideraría por esa forma, Oscar, porque yo confío plenamente en Giancarlo Blanco y en Leonardo Castro, que van a hacer un buen papel allá en la ciudad de los parques, donde Medellín va a salir victorioso, donde Medellín va a tener 82 puntos acumulativos en el año, donde Medellín se va a preocupar a partir de las 8 de la noche por Deportes Tolima, por Independiente Santa Fe, y enfrentar con madurez esta serie donde se va ganando 3-0, porque tenemos que sellar este buen momento, la clasificación, porque ya se nos vienen compromisos importantes con este Deportivo Independiente Medellín, e hincha poderoso, el rojo los invita a soñar, no es soñar despierto, ni tampoco que se quede en una almohada, Medellín está invitando a soñar para que ustedes visualicen el 8 de diciembre, decir que Germán Ezequiel Cano está levantando la copa y decir que Medellín es campeón del fútbol colombiano. Bueno, para los oyentes de Numeral Din Radio 1440 AM, los fieles del Numeral, que están ahí siempre opinando, ahorita vamos a hablar con Sebastián Mejía, está de vacaciones, el muchacho es muy bueno, parece que también tiene otro toque por allá en Coveñas, entonces se fue con la familia, aprovechó para irse de vacaciones, pero él va a estar pendiente de Numeral Din Radio 1440, ahora se va a comunicar y va a compartir con nosotros qué es lo que está opinando la gente a través de Numeral Din Radio 1440 AM, así que si tienen algún pensamiento, quieren compartir, quieren opinar lo que hemos hablado hasta el momento, lo pueden hacer a través de Numeral Din Radio 1440 AM. Bueno, mi querido Julián Johnson, entonces ya adelantamos algo de tema. Estamos pendientes también de una entrevista que vamos a tener con un integrante del cuerpo técnico de la categoría sub-17. Recordemos que el lunes a las 3 de la tarde en Tuluá, Medellín, juega el partido de ida de la gran final de esta categoría. Estas divisiones menores hace rato que no despertaban tanto interés. Recuerda usted la última vez, creo que fue la final con Junior, ¿cierto, mi querido Julián? Sí, el equipo dirigido por Edgar el Panzer Carvajal, que Medellín al final sufrió y se fue hasta el punto penal, y el equipo Junior de Barranquilla fue campeón de esa categoría, y la figura de ese conjunto es un hombre que en los últimos partidos en la categoría máxima del fútbol colombiano nos sacó la fiesta, Harlan Barrera. Ese jugador que es familiar de Carlos Alberto Valderrama Palacio, el pibe, y donde teníamos jugadores como Diego el Loco Valdés, que bien o mal fue goleador del equipo Chico, así haya descendido, 9 anotaciones, Juan Pablo Zuluaga, que ya es un estandarte del equipo de Jaguares, y que un proceso importante en este Deportivo Independiente. ¿En qué año fue eso? En el 2011. 2011, o sea, pasaron 7 años para volver a vivir emociones y a despertar sensaciones con las divisiones menores, porque yo creo que desde esa época no nos interesábamos tanto por estas divisiones menores, mi querido Julián Johnson. Ah, sí, exacto, y mira que lo que yo les contaba alguna vez, que Medellín, por ejemplo, era invitado en los años 80 y 90 constantemente al Mundialito de Fútbol de Caracas, y de allá salieron jugadores muy importantes. Había uno que no se consolidó, Oscar, pero que algunos que sabían de esos equipos, cuando Medellín también estaba unido con Recamiones, y Medellín tenía un hombre de por allá del barrio Las Palmas, recuerdo muy bien que era un volante 10 que le decían el Zorro, no se pudo consolidar con el Deportivo Independiente Medellín, pero no podemos olvidar que de Arco Zaragoza pasó al Medellín Pedro Álvarez, y allá se consolidó Carlos Ignacio el Canacho Vélez, que también fue campeón con el equipo poderoso,
y también en selecciones de Antioquia. Andrés Cadavid, que tuvo títulos en todas las categorías de las selecciones de Antioquia y que siempre estuvo ahí con Hernán Torres cuando el proceso se inició con Jaime "El Flaco" Rodríguez y culmina con Julio Avelino Comesaña en el año 92. Entonces mira que Medellín otra vez es protagonista, y en el y por allá en los años 70 y 80 los equipos colombianos, ¿a dónde miraban? Hacia la cantera del Deportivo Independiente Medellín. Qué bueno que estamos recuperando esa identidad, que estamos recuperando ese norte, y que Medellín nuevamente pone su bandera roja y azul para que los hombres, que los chicos que mañana serán hombres y van a representar bien esa camiseta. Ya tenemos dos realidades, Johan Balbuena, tenemos a Brian Castrillón. Mire que el resultado ya se va dando para que Medellín, los jugadores que vienen de abajo, estén ahí en la nómina y, por qué no, pensar en cosas grandes para futuro. Este equipo de la Sub-17 es dirigido por Lenny Maturana, que viajó a Bucaramanga. De Bucaramanga irá a Tuluá a dirigir este primer partido de la final de este torneo nacional Sub-17. Vamos a estos mensajes, don Jonathan Piedradita, ya retornamos para el remate de la información de don Julián Johnson. Siento el pecho vibrar. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Team Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, @CFMedellín o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Restaurante Don Alcides. Estamos en la glorieta de Don Diego, El Retiro. La mejor comida típica tradicional, platos especiales, parrilla, música de cuerda los fines de semana y días especiales. Juegos infantiles, zona de mascotas. Ven y celebra con nosotros cumpleaños, eventos de fin de año y demás. Restaurante Don Alcides, un lugar para toda la familia. Teléfono 322-7440. 322-7440. Te esperamos. Restaurante Don Alcides. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente el Argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente el Argentino, las delicias que tienes que probar. Almacenes Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes. Somos poderosos. Team Radio. Radio. Muy bien, retornamos con Din Radio en nombre de Puma Cotrafa, Surtimax, coordinadora, Bicicletas Cliff, Agate Motos, WPlay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y también estamos con Colanta. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Mañana a partir de las 6:30 de la tarde arranca la transmisión de Din Radio para este partido de vuelta entre Bucaramanga y el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Alfonso López. ¿Qué tiene para el remate don Julián Johnson a nombre de Colchones Júbilo, un mundo de emociones? Las estadísticas entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga. Se han jugado 194 partidos, donde Independiente Medellín ha vencido en 74 oportunidades, Atlético Bucaramanga en 61, 60 empates. En torneos cortos, 22 compromisos, donde Deportivo Independiente Medellín ha vencido en 13 unidades, Bucaramanga en 6, 4 empates. Teniendo en cuenta que el Bucaramanga estuvo en el fútbol de la B desde el año 2009 hasta el 2015, y recordando que en el último, en el primer partido, en la apertura del año 2016, cuando Bucaramanga regresa al fútbol de primera, Medellín empató en el Alfonso López 2-2. Muy bien, muchas gracias. Feliz almuerzo, don Julián Johnson. Lo espero mañana a las 6:30 de la tarde.
Un abrazo y como siempre estaremos allá con toda la previa y el compromiso en vivo, en directo y con la narración de usted, Oscar, para que el hincha del Medellín lo sienta de la mejor forma. Y fin de semana para todos los oyentes. Ok, muchas gracias, don Julián Johnson. Wikipedia Johnson, atendió el Medellín a los medios esta mañana después del entrenamiento en el estadio Atanasio Girardot. Escuchemos al estratega poderoso, el profesor Octavio Zambrano, hablando con la prensa de la ciudad. Inicia este diálogo hablando de cómo enfrentar al Bucaramanga allí en su casa, en el Alfonso López. Sí, estos los primeros 30 minutos de este partido van a ser muy importantes, porque vamos a marcar el ritmo de lo que va a ser el resto del partido, los que restan los 60 minutos. Si lo hacemos las cosas bien, podemos realmente manejar el partido, inclusive disfrutar del partido. Pero si no hacemos las cosas bien, nos podemos meter en problemas. Eso hay que tenerlo claro desde el comienzo. Esa claridad de la nómina, entonces, ¿es el reemplazo de Juan Fernando Caicedo y mantener el mismo 11? Sí. Juan Fernando nos da a nosotros ciertas características de él como jugador, que nosotros tomamos ventaja, de lo que tomamos ventaja. Pero hay otros jugadores también que están listos. Yo veo al grupo muy concentrado, no hay ningún problema. Cualquier jugador que pueda ingresar en sustitución de Juan Fernando Caicedo, estoy convencido que lo va a hacer en buen nivel. ¿Más Castro que Giancarlos Blanco, por lo menos para esa posición de más peso en ataque en el área rival? Yo no diría que eso estamos tan seguro, porque Leonardo viene un poquito falto de ritmo, ¿no? Él, la velocidad con que está jugando el equipo, él todavía no entra en ese trajín, ¿no? Que es un trajín pues fuerte de tantos partidos acumulados, y él viene de una para considerable. Entonces, eso hay que manejarlo bien. No puede ser Leo como puede ser otro jugador, pero vuelvo a repetir, cualquiera que nosotros elijamos, estoy seguro que va a hacer un buen trabajo. Profe, hablábamos con el defensa de Murillo y los volantes de Medellín del equilibrio que ha tenido el equipo en los últimos partidos. ¿Cómo se trabaja, digamos, ese cuadro de la mitad de la cancha, los dos centrales, dos volantes, uno que se despliega más, y cuál es la orden para ese partido? Todo está en el tema de los relevos, porque nosotros somos un equipo que ataca. Entonces, uno no puede atacar y defender al mismo tiempo. O sea, entonces, cuando uno ataca, hay otro que tiene que empezar a entender cómo, en caso de que haya un cambio de posesión, cómo hacer los relevos correctos. Y yo creo que por allí va el secreto del suceso, ¿no? Del equilibrio, como usted lo menciona. Es eso, es saber entender cómo se manejan los relevos en el equipo cuando el equipo va al ataque y pierde posesión. Profe, ¿cuál es la forma inteligente en la que debe manejar Medellín el partido cuando en una serie de esas ya va ganando 3-0? ¿Cómo se afronta un partido visitante para conservar esa ventaja o para inclusive ampliarla? Bueno, lo decía anteriormente que los primeros 30 minutos van a ser muy importantes, porque eso va a marcar realmente el ritmo del partido, ¿no? A medida que los minutos van pasando y nosotros podamos controlar el marcador, entonces vamos a seguir fortaleciéndonos. Yo creo que esos 30 minutos nos pueden dar la pauta de lo que los próximos 60 van a hacer. Y definitivamente no es tirándonos todo debajo del arco, ni mucho menos, porque primero que ese no es nuestro estilo, no somos un equipo que hace eso, nunca lo hemos hecho, y este partido no creo que sea diferente. Profe, ¿cómo maneja usted y cuánto valora esa parte mental con el tema del no relajamiento, de la ambición deportiva, de conseguir más? Los jugadores han ido entendiendo que si uno le pone esfuerzo a algo, le pone el ahínco, la fortaleza mental, física, se cuida cuando debe cuidarse, entra con todo, no deja nada al azar, ellos eventualmente van a ser recompensados. Este tema de la reclasificación es un ejemplo, es un vívido ejemplo de eso, porque llegamos nosotros a sacar a Nacional del primer lugar en la reclasificación. Eso es importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conseguido el cupo a Libertadores en nuestros propios términos, no en los términos de otra persona, y no porque nos han regalado nada. Esto es un logro de los muchachos a pulso. Entonces, ese tipo de logros son los que te fortalecen cuando tú te das cuenta de, pues, lo que tomó llegar a ese punto.
y ahora que lo podemos regocijarnos un poco con el hecho de que hemos conseguido eso, pero hay mucho todavía por delante. Profe, con la no presencia de Caicedo, el sistema del funcionamiento colectivo del Medellín, sobre todo para contener al rival también, porque Caicedo es el primer jugador que marca desde arriba, hace la presión alta y también para atacar, varía mucho, sin importar quién sea el que lo reemplace o se conserva ese estilo. No varía, porque nuestra idea de fútbol siempre ha sido, y desde el comienzo, inclusive con Germán Ezequiel, que también él, cuando se compromete a marcar, lo hace, y lo hace muy bien. Él ha estado un poco sentido, un poco, pues, hemos tratado de preservar su integridad física por lo que él nos puede dar ofensivamente, pero nosotros entendemos claramente que nuestra primera línea de defensa son los dos delanteros que tenemos. Entonces, si le toca a Leo, si le toca a Giancarlo, si le toca a Valbuena, a quien le toque, va a tener que entender, o ya lo entiende, que esa es una posición tanto de ataque como de sacrificio. Bueno, muy bien, ahí estaba el profesor Octavio Zambrano. No saldrá a esconderse, propondrá juego en la ciudad de los parques, y no sabemos, hay una duda, si Medellín sale con dos delanteros o con uno solo. La ausencia de Juan Fernando Caicedo tiene pensando al profe Octavio Zambrano. Desde Coveñas y mañana desde cualquier lugar del mundo, don Sebastián Mejía, bienvenido, muy buenas tardes, Sebas. Carreño, cordial saludo a vos. ¿Con quién estás ahí? Contame. No, estoy solo. ¿Y con Jonathan? Johnson no fue. No, ya participó a través de la línea de 500. No, qué falta de responsabilidad, por Dios. Sí, señor, usted lo ha dicho. Saludos entonces para vos, Carreño, para Jonathan ahí en el Control Master, y para la hinchada más linda del mundo que vibra con este sentimiento, el más lindo, el más hermoso y el más puro creado por Dios, el Deportivo Independiente Medellín, que nos tiene felices, Carreño. Yo quiero que, pues tengo algunos comentarios ahí en el numeral de Inradio para que todos escriban, que así yo no esté hoy en el estudio, pues vamos a leerlos ahorita. Pero Carreño, contame qué está pasando, pues, actualízame, que yo estoy por acá muy ocupado y no he podido escuchar el programa. Sí, se nota que está muy ocupado, allá al fondo se siente el oído de las olas de Coveñas. Noticias, y por favor acerque más la boca a la bocina. Noticias, ¿no? Que Caicedo no viajó, que estamos ya en Copa Libertadores con la derrota de los Once Caldas, ya estamos prácticamente en la Copa Libertadores. Que el lunes es el primer partido de la sub-17, la gran final de la categoría, juegan en Tuluá. Que el domingo jugará Medellín en el estadio Atanasio Girardot, el segundo partido de la semifinal de la categoría sub-20. Esas son las noticias hasta el momento, que viajó Larry Angulo. No hay más novedades, mi querido Sebastián Mejía. Bueno, no, Carreño, entonces empezamos con una muy... Sí, ahí es la confirmación de la participación en Copa Libertadores. Eso hay que aplaudirlo, para toda la gente que trabajó para que eso pasara, especialmente al grupo de jugadores, al cuerpo técnico y a los directivos, que este logro también es de ellos, hay que reconocerlo, Carreño. Feliz por eso. Lo de Caicedo, a ver, hermano, yo se lo dije a usted, compañero, yo no llevaría a Caicedo, y me parece sano que no lo lleve, porque aunque no hemos ganado y no hemos clasificado, estamos cerca de hacerlo, y no vale la pena sacrificar a un jugador que en las instancias que siguen nos puede dar una mano muy importante. Yo creo que Medellín sin Caicedo puede también hacerle daño al Atlético Bucaramanga en su patio. Como sabemos, va a dar muchos espacios Bucaramanga, la velocidad de Leonardo Castro creo que va a ser importante. Bueno, acabamos de escuchar al profesor Zambrano, y no es seguro que sea inicialista Leonardo Castro, porque como lo decía él en la nota que acabamos de pasar, usted seguramente no la alcanzó a escuchar, Sebas, considera que todavía le falta ritmo de competencia y que el ritmo que se va a tener en Bucaramanga va a ser muy exigente. Bueno, pero si no es inicialista, va a estar en el partido, seguro, es una opción Leonardo Castro. De pronto, si en una instancia, cuando ya esté todos los dos equipos estén desgastados, y aprovechar de pronto esa debilidad o ya ese cansancio del local. ¿Lo más posible es que esté Germán Ezequiel adelante solo o qué? Puede ser, yo la veo por ahí, que de pronto vaya en Punta Cano.
y de pronto poblar más el medio campo, dice usted. Puede ser, y no deja de ser ofensivo por el hecho de que tenga más jugadores en la mitad del campo. No quiere decir que no sea ofensivo el equipo. Mire el equipo de Ecuador que venció a Perú, un equipo con un 4-1-4-1, parece una estrategia defensiva, pero resultó ser muy ofensivo el conjunto ecuatoriano. Es que este partido va a ser muy táctico, Carreño, y de mucha concentración. Este partido va a ser muy táctico y aprovechar los espacios que dé el Bucaramanga en velocidad, porque igual Germán Ezequiel tiene mucha velocidad también, es un jugador muy explosivo, lo demostró en el último partido. Claro. Porque dio. Entonces, me parece, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que no nos podemos echar muy atrás, porque se nos va a venir encima Bucaramanga, y atrás somos un equipo que todavía permite muchos remates de media distancia, permite muchos mano a mano del arquero a veces, y acá no podemos correr tantos riesgos, porque aunque la distancia, la ventaja es generosa, 3-0, tampoco es definitiva. Esto, cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, pues a Medellín no le meten 3 goles hace rato. Creo que el último que le metió 3 goles fue Tolima en ese desastroso partido allá en el Murillo Toro, que se llama ese estadio. Sí, señor. Entonces, creo que es un partido que hay que jugarlo con mucha inteligencia. Me imagino que el profesor Zambrano lo tiene clarísimo. Yo no creo que el profesor Zambrano vaya a salir con una desfachatez. Yo confío plenamente en su concepto, en su trabajo y en lo que los jugadores, que creo que también tienen mucho que ver los jugadores, no solo el planteamiento que haga el técnico Zambrano, sino la convicción de los jugadores, que estén convencidos de que necesitan mantener, equilibrar ese partido, desesperar al Bucaramanga. Así que también los jugadores en este partido van a tener una prueba importante de jerarquía, así como la tuvieron en el estadio Atanasio Girardot, demostrándola, ganando con contundencia. En este partido también, o sea, este partido sí que necesita jerarquía, Carreño, y eso lo tienen los jugadores y lo tienen que demostrar este sábado en la ciudad de los parques, compañeros. Estoy convencido de esa jerarquía. Bueno, ¿qué dicen los oyentes a través de numeral DIN Radio 1440 AM? Bueno, lo primero, ¿ya me está oyendo mejor o no? Sí, claro, ya se le escucha mejor. Ah, bueno. Que le puse acá un tapaviento para esta brisa refrescante del mar. Bueno, voy con numeral de Radio 1440M. Juan Camilo dice: esta imagen me alegró más el día, y pone el pantallazo de la Conmebol que dice: hola Dimo Oficial, bienvenido a la Conmebol Libertadores. Hincha Poderoso dice: hola Dimo Oficial, bienvenido a la Conmebol Libertadores 2019, y pone la misma imagen de la Conmebol. Marta Restrepo: tiene razón Carreño, ahora los que destruyeron sí ven la importancia de Caicedo para el equipo, mucho bipolar, sean feos pero serios. Ya está buena ese final. Juan Camilo te dice: Carreño, de una vez toca salir a buscar nuevas caras para el 2019 y no esperar los sobrados de los demás. Vea, para mí la apuesta del 2019 principalmente es mantener la columna, o sea, principalmente mantener este equipo titular para mí, y buscar 3 refuerzos buenos, uno en defensa, un lateral y un 10. Esos son los refuerzos para mí, y mantener toda esta nómina titular. Franco A dice: simplemente alegría siento al ver a mi medallo en estas instancias, con carácter, buen fútbol y berraquera. Hincha Poderoso: Caicedo no viaja a Bucaramanga, si va Elvis Mosquera, los otros 17 son los mismos que Sub. Se cortó el tweet. A ver por qué, ¿qué pasó? Ah, bueno, no sé. Seguiré. Hincha Poderoso vuelve y dice: se debe jugar con delanteros abiertos para no dejar salir marca puntas del rival. Anchico, Parra y compañía, el 10, el 14 y López. Hincha Poderoso vuelve y dice: yo quiero ver un team jugando y presionando al rival en toda la cancha y poniendo condiciones, teniendo el balón los 90 minutos. Claro, perfecto, todos queremos ver en Medellín. Hincha Poderoso. E Hincha Poderoso vuelve y dice: la titular, David Perlaza, Murillo, Macías, Anchico, Jerry, Parra, Ricaurte, López y Canogol. Hay que tener el balón los 90 minutos. Arjona dice esta nómina lentamente: David, Perlaza,
Murillo, ¿cómo así? Sacó a Pertús. ¿Qué pasó con Pertús Carreño? No sé por qué lo sacó. ¿Le quiere dar descanso? No, en este partido sí que menos. A un lapsus. ¿Qué menos? ¿Ah? Un lapsus. Bueno, a ver, yo sigo acá. Matías y Anchico. O sea, él propone como Anchico como central, ¿o qué? No entiendo. Bueno, Jerry. ¿Cuál es Jerry? Angulo. Ah, no. Larry. De pronto por Larry, se confundió con Larry. Larry. Parra, Ricaurte, López y Canogol. ¿Quién es López? Recordame. López. No sé. Se me va la paloma. Qué poderoso. Poné pues otro tweet diciendo quién es López, que no me acuerdo pues. Patrillo pidiendo, no, está Trillón. Trillón es el otro. No me da. No, hágale. No, ya no tengo más tweets. Entonces, ¿qué? ¿Me va a despedir ya o qué? No, pues no sé. Usted verá. Usted, el que tiene afán de meterse a la playa, eso allá se escucha delicioso al fondo. Yo tengo minutos, hermano. Tengo minutos. A mí no me da miedo. Hágale. No, lo que pasa es que también te quiero hacer un contacto, mi querido Sebas. Si quiere, aguánteme ahí porque quiero contactar a un miembro del cuerpo técnico de la categoría sub-17 para que nos hable de cómo se está preparando para la final del lunes, porque van a jugar en Tuluá. Ah, bueno, pues Carreño, hágale pues. Bueno, entonces ahí le bajamos ahí para que no escuche el golpeteo a don Sebastián Mejía, que está escuchando. Saludo para Lucía Aguirre Zapata, que me saluda por el Facebook, también para David Uribe, igualmente el saludo para Noriel García, muchas gracias. Me mandó la foto de todos los jugadores, se tomó foto con todos los jugadores viajeros. Aquí tengo la nómina, pero bueno, no estoy autorizado para dar toda la nómina. Y voy a hacer un intento para tratar de conectarme con un miembro del cuerpo técnico de la sub-17. Vamos con estos mensajes, don Jonathan Piedradita, ya retornamos. El equipo del pueblo, Medellín. Restaurante Don Alcides. Estamos en la glorieta de Don Diego, El Retiro. La mejor comida típica tradicional, platos especiales, parrilla, música de cuerda los fines de semana y días especiales. Juegos infantiles, zona de mascotas. Ven y celebra con nosotros cumpleaños, eventos de fin de año y demás. Restaurante Don Alcides. Un lugar para toda la familia. Teléfono 322-7440. 322-7440. Te esperamos. Restaurante Don Alcides. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, @CFMedellín o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Somos diferentes. Somos poderosos. Team Radio. Bueno, muy bien, estamos acá en DIN Radio, retornamos porque tenemos invitado especial, tenemos contacto con Sebastián Díez Vergara, el preparador físico de la categoría sub-17, que está preparando el partido de ida en la gran final de esta categoría que se va a jugar el lunes en la tarde en Tuluá. Profesor Sebastián, bienvenido, muy buenas tardes, esto es DIN Radio y el saludo cordial, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, don Oscar y los oyentes. Un placer estar con ustedes. Bueno, a esta hora, novedades, ¿qué pasa con el equipo? ¿Qué hacen los muchachos? ¿Cuáles son los preparativos para viajar a Tuluá? Nosotros tuvimos ahora en la mañana entrenamiento previo al gran partido que tanto queremos jugar. Estuvimos entrenando con la base. Ayer hubo una competencia de ciertos jugadores que se les hizo recuperación y el equipo está motivado, el equipo se ve contento, se ve concentrado, se ve orientado a lo que ellos quieren y al objetivo que ellos se propusieron y todos nos propusimos desde coger el equipo. Bueno, profe, me cuentan que Lenny Maturana viajará después del encuentro con Bucaramanga. Él viaja entonces a Bucaramanga y luego directamente va a Tuluá. Sí, señor, él en ese momento ya viajó con el equipo profesional hacia Bucaramanga y de Bucaramanga viajará hacia Tuluá para estar con el grupo para la final.
¿Quiénes concursan? Estamos planeando el entrenamiento para el día domingo, previo al partido, hacer una movilidad con el equipo ahí en Tuluá. ¿Quiénes conforman este cuerpo técnico de la categoría sub-17? El cuerpo técnico está conformado por el director técnico Lenny Maturana, que es el asistente del equipo profesional. Asistente técnico está Omar González, el preparador físico, mi persona. Los médicos son Sergio Cardona y Juan Guillermo Medina. Y el utilero, Carlos Arango, que lastimosamente no nos puede acompañar en este viaje. Bueno, ahorita vamos a mencionar a cada uno de los muchachos que van a viajar, que están en la lista de viajeros. Pero antes quiero que nos cuente cómo es la agenda, cuándo viajan, a dónde llegan, cómo va a ser ese viaje a la ciudad de Tuluá. Nosotros, el viaje será mañana en la noche, a las 10 de la noche. Estaremos llegando el domingo en la mañana, con la ayuda de Dios llegaremos el domingo en la mañana al Hotel El Príncipe, donde nos quedaremos concentrados hasta el día del partido. ¿Me confirma el horario del partido el domingo? ¿El lunes? El horario del partido, no sé, no tenemos claridad todavía porque apenas iba a imprimir la planilla, no sabemos si es a las 3 o a las 12 del día. Ok, sí, ahí hay un... Es una de las dos. Hay un vacío, pues sí. Todo el mundo le apunta a las 3 de la tarde, pero bueno, entonces hay que estar preparado para cualquier horario. Sí, señor, estamos preparados y yo sé que y confiamos en el equipo y en los muchachos que ellos darán todo lo de ellos en el horario que sea. Por favor, recordamos la nómina de esta sub-17, los muchachos que van a viajar a enfrentar esta gran final de la categoría. Sí, señor, los arqueros son Andrés Mosquera y Mateo Pérez. Más centrales, Juan José Parra, Sebastián Vázquez, Camilo Moreno, Julián Orlas, Simón Posada. Esto sería la línea defensiva, pues, de los que viajan. Iría Juan Carlos Díaz, Gerson Usme, Camilo Durán, Juan Diego Espina, Nicolás Arias, Camilo Castillo, Anthony Dalos, Jafet Rayo, y estamos Juan Manuel Silva, y estamos en espera de un jugador que no sabemos cuál sería. ¿Y por qué no saben de este jugador? ¿Por qué no lo han confirmado? Porque estamos pendientes, porque resulta pues que nos viaja un jugador con la Selección Colombia, entonces estamos pendientes de un jugador para decidir a cuál vamos a meter por él. Bueno, están totalmente divididos la sub-20 y la sub-17, porque veo algunos jugadores menores participando en la sub-20, o todo se hace esa mezcla. Si ustedes le están dando la mano también a la sub-20, o ya hicieron la división para que cada equipo se concentre en lo suyo. No, la sub-20 tiene su equipo, la sub-20 tiene su proceso aparte de la sub-17. Sí, porque es que yo veo jugadores muy jóvenes también en la categoría sub-20. Sí, incluso en la sub-20 hay uno de 14 años, Miguel Monsalve. Ajá. Entonces, sería el único. Incluso pues está inscrito también varios jugadores, pero ellos tienen su proceso. Pues todos somos iguales, pero es una categoría aparte. ¿Podemos resaltar las figuras de este equipo, profesor? ¿Cuáles son los muchachos que de pronto más se destacan y que han lucido más en este torneo nacional? Sí, señor. Anthony Dalo se destaca. Juan Manuel Cuesta se destaca. ¿De qué posición? Ellos son delanteros. Anthony es un 9. Es el 9, goleador. Le dicen Canito. Juan Manuel Cuesta también es delantero. Juan Carlos Díaz es el volante 6. Juan José Parra, el central. Andrés Mosquera, el arquero, que por él también hemos estado ahí en donde estamos en estos momentos, por la claridad que ha tenido en la portería. Profe, Camilo Castillo es, ¿sí?, uno de los jugadores más aguerridos que te corre. ¿De qué juega? No, él es extremo. Ya. Te corre toda la cancha para arriba y para abajo. Es un jugador con mucho sacrificio. Ok, ¿el partido de vuelta cuánto sería? Sería el otro lunes a las 3:30 de la tarde en Guarne. Sería lo posible ponerlo a las 3:30. ¿En el estadio municipal de Guarne? Sí, señor. Ok. Bueno, profe, era
un sencillo homenaje este que le queríamos hacer a ustedes, hablar de esta categoría que le está regalando alegrías a la hinchada del Deportivo Independiente de Medellín. Lo decíamos al inicio de este programa que hace rato las categorías menores no generaban tanta expectativa. Y qué rico, qué bueno saber que la hinchada se está encariñando con estos muchachos y que están pendientes de ese proceso que viene de esas divisiones menores. Éxitos, profe, que se traigan un resultado amplio, positivo, para poder celebrar aquí el título de la categoría sub-17 nacional. Muchísimas gracias y esperamos el apoyo de todos ustedes. Ojalá el día del partido de vuelta los podamos tener allá en el estadio de Guarne apoyando esta gran categoría que yo sé que tiene cosas muy interesantes y mucho por dar. Muy bien, ok, ahí estaba el profesor Sebastián Díez Vergara, el preparador físico de la categoría sub-17, hablándonos de este primer encuentro que será el día lunes. Todavía no se confirma el horario, si es al mediodía o en horas de la tarde. Don Sebastián Mejía, ¿está ahí todavía? Sí, señor. Bueno, cuénteme, ¿qué quiere decir? ¿Con qué va a rematar? Porque nos quedan 2 minuticos de programa. Oh, voy a leerle los últimos trinos aquí. Juan Felipe Pino. Pero venga, acérquese a la bocina, por favor. Juan Felipe Pino dice, puede ir blanco por Caicedo porque se nota el bajón de Castro. Vamos rojo del alma. Omar dice... Ah, bueno, manda una foto de la nómina de él. González, Perlaza, Murillo, Pertús, Macías, Parra, Valencia, Balbuena, Castrillón, Ricaurte y Cano. Ah, bueno, pone a Castrillón mucho más retrasado haciendo un 3-1-1 o un 2. Bueno, no sé. Hincha poderoso. Giancarlos, su apellido es López. Ah, él se refería a Giancarlos Blanco cuando dice López. Ya. Yeah. El medio es Anchico, Parra, Larry y Ricaurte y Giancarlos Blanco. Ya no tengo más, Carreño. Ok, bueno, muchachos, siga divirtiéndose, pasando rico y lo esperamos para acá pronto. Voy a ir a almorzar, me espera el pescado. Bueno, chao, feliz almuerzo. Don Sebastián Mejía desde Coveñas. Bueno, amables oyentes de DIN Radio, aquí se nos acabó ya el tiempo. Agradecido siempre de que estén en sintonía, de que nos escuchen. La invitación para mañana a partir de las 6:30 la transmisión en este partido importante, definitivo, de cuartos de final entre Bucaramanga y el Deportivo Independiente Medellín. Mañana a las 6:30 los esperamos acá en los 1440 de Colmundo. Estuvimos a nombre de Colchones Júbilo, un mundo de emociones, colchones, colchonetas, basecamas, www.jubilo.com.co. Doñera Tambieradita, muchas gracias. Hasta el lunes. No hay más festivos. Se acabó la fiesta. Ah, estará con nosotros en la transmisión. Ah, qué bueno. Muchas gracias. ¡Chao! Rey de mi corazón. Escucha DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, aquí en Colmundo 1440 AM, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. El rojo es el color de mi alma.